Servando Cano, una de las figuras más importantes de la música regional mexicana, quien fue representante de grupos como los Tigres del Norte e Intocable, perdió la vida en esta semana, dejando bastante tristes a muchos famosos de la industria, incluyendo a su gran amiga y compañera Gloria Trevi. Tras enterarse de esta triste noticia, la intérprete de Todos Me Miran quiso compartir un mensaje a través de su cuenta de Instagram, donde lamentó la pérdida de su gran amigo. En este mensaje, Gloria Trevi nos daba a conocer la tristeza que le produce la pérdida de Servando Cano. La cantante mexicana de 52 años de edad publicó en sus cuentas oficiales una fotografía del baúl de los recuerdos. Gloria Trevi aparece junto al empresario y a través de unas palabras muy bellas llenas de afecto hacia él, la cantante mencionó lo siguiente: "Mi querido Don Servando, gracias infinitas por su apoyo, incluso en momentos muy difíciles, por darme trabajo, pero sobre todo cariño, el cariño de su querida familia, por darme su amistad y consejos. Le mando timbres postales al cielo y sé que su familia encontrará consuelo en su recuerdo". Tras el mensaje que publicó la cantante, miles y miles de sus seguidores y fanáticos le expresaron cariño y apoyo por la pérdida de su amigo. Don Servando Cano tuvo una vida llena de éxitos dentro de la industria musical y los conciertos. A este le recuerda por haber creado la compañía de representantes artísticos llamada Cerca, además de que él tenía una carrera de casi 6 décadas. El hijo del empresario, a través de una pequeña entrevista con la revista People en español, comentó que su padre ya tenía 53 años en el negocio. Él quiso aclarar que su padre no había perdido la vida por causas del padecimiento mundial, ni nada relacionado con esa enfermedad, sino que a su padre le había dado un infarto. Al mensaje de lamento de Gloria Trevi se sumaron muchas otras reconocidas voces de la industria, como los Rieleros del Norte, Intocable y los Tigres del Norte. Servando Cano fue uno de los hombres más reconocidos en todo Nuevo León. Él llevó las riendas de la carrera musical de muchos exponentes. Según lo confirmó su familia, Don Servando perdió la vida a los 78 años de edad. El empresario manejó durante muchísimos años las presentaciones de artistas del género como Intocable, Pesado, Los Tigres del Norte, La Leyenda y muchísimos más. Durante muchas décadas él se mantuvo al frente de Cerca Representaciones. En esta empresa desfilaron muchísimos músicos, bandas de géneros norteños, rancheros, banda y gruperos, haciendo sumamente famosos los bailes que realizaba en la popular Expo Guadalupe, un evento que tradicionalmente estaba bajo su cargo. Uno de sus representados más famosos fue Ramón Ayala, hace casi 6 décadas, y aunque él principalmente representó a la música norteña, también manejó la carrera de agrupaciones tejanas que llegaron en los 90s a Monterrey. En las últimas fechas y debido a toda la situación actual con el padecimiento mundial, Don Servando se mantenía en su casa, estando al tanto de sus oficinas ubicadas en Nuevo León, Houston y McAllen. El hombre, que también fue reconocido por la Asociación de Empresarios de Entretenimiento, transformó el Domo Care dentro de Expo Guadalupe, donde recibió a grandes artistas como Valentín Elizalde, Rocío Dúrcal, Juan Gabriel, Vicente y Alejandro Fernández, al igual que Paquita la del Barrio. La sensible pérdida de Don Servando, claro que afectó al mundo de la música. Distintas agrupaciones como los Tigres del Norte, Grupo Liberación y muchos más mandaron sus condolencias a través de redes sociales. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro para que así podamos honrar a este grande representante de la industria musical, amigo entrañable de Gloria Trevi y representante de grandes artistas, el señor Servando Cano. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto.